En otros tiempos, aquí no existían estos letreros, pero muy bien pudiera haberse exhibido este. Aquí vive un señor feudal, pues hubiera sido concordante con sus habitantes. Su aspecto señorial nos hace comprender claramente que por aquí no ponían los pies los que hoy los ponen, y que si alguno hubiera intentado hacerlo, mal lo habría pasado. Y por estas escaleras de acceso a las clases y otras dependencias, en otra época no pasaba ni Dios si este tenía aspecto proletario. Hoy los hijos del pueblo, o del campo, que es lo mismo, descansan plácidamente después de sus labores diarias y sabiendo que no lejos, en los frentes cercanos, pechos generosos de hermanos de clase vigilan para que las hordas de invasores no les molesten en sus sueños. A este le ha parecido corta la noche. Agua, mucha agua que sirve para quitar la pereza, y el baño es un tonificante. Así lo comprenden estos campesinos que se ponen a tono con la higiene. Y como complemento del baño, pues un poco de gimnasia. Este sueña todas las noches con sus estudios, y muy principalmente con la máquina que tiene en función constantemente. Y este otro, su debilidad es la pulcritud en su aseo personal. Dice que para estar bien espabilado, se debe estar bien aseado. Estas clases son hoy la pesadilla de todos los chicos, ya que los profesores no les dejan dormirse. El profesor Barrera, que no tiene un pelo de tonto, les da la clase teórica. ¿Y de esta clase no puede salir un nuevo Marcilla? ¿Quién sabe? Pues los chicos no son torpes. Esta otra clase es la base de la nueva agricultura, es decir, la mecanización del campo. Algunos se obsesionan con estos nuevos caballitos que tiran del arado de la máquina, que con sus resoplidos constantes remueve las entrañas de la tierra en forma necesaria y a prisa. Esto de las líneas, las figuras, los cuerpos sólidos, para estos muchachos es cosa sencilla. Lo asimilan también como unas buenas tajadas de pollo. Aquí no es tan fácil el problema, pero para ellos no hay dificultades, pues dicen que su voluntad está por encima de todo. Y en esto de mediciones, ni hablar. Para estos es el oficio del aguador, que al primer viaje se aprende. Ay, esto es un poquito más pesado, pero no importa. Llegarán a conocer los secretos de todos los aparatos y su más perfecta aplicación. Así se lo han prometido a sí mismo. De esto ni que hablar. Están completamente familiarizados con tal función, solo que hay que perfeccionarse. Lo que más les gusta a todos estos muchachos de lo que aquí ven es el caldo de tetas, aunque también les agrada y lo desean el estudio en todos sus aspectos. Por esto oyen atentamente las explicaciones del profesor. No solo de pan vive el hombre, y es necesario cultivar el jardín. Hay que sanear las plantas para que cobren vigor y al propio tiempo ayudar a la naturaleza en la estética. E inmediatamente, el líquido divino, vida de estos seres que nos prodigan flores, aromas, tranquilidad, espíritu y oxígeno. Hay que hacer algo nuevo, y se hace, y se repuebla con esmerada solicitud, porque los muchachos saben lo que esto significa. Para algunos esta clase es una obsesión, pues todos sueñan con ser algo grande. Pero los obsesionados creen que superan a Goya o a Velázquez. No les desagrada esta función. Ya saben que muchos de estos frutos irán a nutrir a los buenos españoles. Esta clase es fecunda en enseñanza, pues de la selección y de su cuidado hay que esperar mucho y bueno.
nuestros inseparables amigos que hay que seleccionar y cuidar con esmero, por ser fuente de riqueza y ser productores del jamón. España importa anualmente buena cantidad de huevos que le cuesta unos millones de pesetas. Por esto creemos que hay que intensificar la producción y la selección y así ayudamos a España. En tiempos no lejanos, aquí se engullía a placer. Hoy se come de lo que se dispone. Mañana será otro cantar. Cantar que guardará una armonía dentro del aspecto gastronómico. Y aquí se pasan las horas invernales plácidamente y aprovechadas. Y aquí también se estudia. No creáis que este sea el comité de no intervención. Los muchachos tienen nombrado su comité para la solución de sus problemas y se ejercitan para el mañana. El ejercicio moderado y cordial ayuda al estudio y fortalece el sistema nervioso. En verano, esto es algo indispensable. Claro es que en invierno, es casi una temeridad. Y a continuación, el correspondiente ejercicio. El instituto tiene también clases para las muchachas campesinas que aprenden contabilidad para llevar la administración de las colectividades de la Federación. Y los muchachos que en un paraje tan bello sienten el arte, en amigable camaradería, entonan el himno al instituto escrito por uno de los alumnos. Y así es como se labora por una España grande, única y libre de todos los invasores y de todos los traidores, haciendo de campesinos incultos hombres capacitados técnica, cultural y físicamente.